¡Váyanse! ¡O los mandaremos a los calabozos! Muy lento.
¡Oye, soy yo! Mierda, Gav, ¿acaso tienes ganas de morir? No soy yo quien juega con fuego. Ustedes no se andan por las ramas. Por aquí. Si ustedes no fueron quienes liberaron a los portadores, ¿quién fue? Buena pregunta. Supongo que alguien que no estuviera luchando a muerte contra una arpía. El punto es que están a salvo. Y no habría sucedido de no ser por ti, Gav. Yo solo hacía mi trabajo. Y entonces, ¿qué pasó con su dominante? Escapó con lo cerca que estábamos. Pues podría rastrearlo. ¿Por qué lo harías? Sid nos contó sobre tu familia. El acero imperial me quitó a la mía. A veces la venganza es lo que nos motiva a continuar. Gracias. Cuídense, hermanos. Creo que le caes bien. No está. Se ha ido. Milady, solo un poco más. La sacaremos. No está. ¿Y ahora qué hago? ¡Barnabás! ¿Cuánto falta para el sendero costero? A este paso llegaremos después del atardecer. Lo sabrá. Y luego me desechará como a los otros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Milady. ¿Pero qué tenemos aquí? Nos haremos ricos con este bombón. Pero hay que hacerle un favor a los esclavistas y probar si está buena o no. ¡Aléjense de mí! Tranquila. Ya no podrán hacerte daño. Ven, vamos a casa. Dime, Sidolfus. Este es mi castigo por no escucharte. Este mundo podrido. Merecen morir. Todos merecen morir. Mueran. Sid. ¿Sentiste eso? Veruda.
Por las llamas. Absorbió demasiado éter. Está fuera de control. Si no detenemos a Garuda, el tornado arrasará con todo el bosque, tú y yo incluidos. Yo la detendré. ¿Detenerla tú? Esa voz de nuevo. Alguien me llama. Pero muchacho, no tienes que hacerle caso. Debí irme con Gav. Clive, no creo que estés entendiendo. Esa cosa de ahí no es un tornado cualquiera. La ira de Benedicta no tiene límites. Ni siquiera cuando está de buen humor. ¿Quién sabe con qué te encuentres adentro? No me importa. Necesito respuestas. No daré vuelta atrás. Son demasiados. Sí. Una por cada fragmento de su ser.
¡Ayuda! ¡Garuda, préstame tu fuerza! Viene de ahí. Lo sé. Ese es el dominante, el hombre que mató a mi hermano. ¿Estás completamente seguro? He visto su silueta cada noche desde ese día. Y las llamas de su icon calcinando a Joshua. ¡Cuidado! ¿Eh? Estoy bien. Y Thorgal también. No te preocupes por nosotros.
Llevas años esperando este momento, ¿ves? ¡Sí! Perdóname. ¿Dónde se fue? ¡No vine por ti, Garuda!
tus sueños. ¡Pongas en mi camino! Ignite the Earth.
muerte, Clive. Eres Clive, ¿no es así? ¡Presente! ¡Ahora! Eso me pasa por ser tan amable. Vaya desastre. Fantasma que perseguías. Al final eras tú mismo. Aunque no sé lo que eso significa. ¿Por qué? ¿Por qué lo escuchaste? Ven, esto no era lo que querías, ¿cierto? Atrevido o desesperado. ¿Lo va a enfrentar usted, Su Alteza? Por supuesto. Que Grégora bendiga sus alas. Come on.
príncipe ha llegado! Organiza las tropas. ¡A la orden! Su Alteza. ¿Rebeldes? Sus ataques son frecuentes, esparcidos, y llegan a la capital sagrada. ¿La capital? ¿Qué hay de mi padre? Su santidad está a salvo. Pero ordenó asegurar la ciudad. No podrán enviarnos ningún refuerzo. No importa. La seguridad del emperador es prioridad. Yo me encargaré de nuestros enemigos. De todos ellos. Maté a Joshua. Ah, por fin despiertas. No dejas de sorprenderme. Primero absorbes el poder de Garuda, y luego haces esa otra cosa. No sabía que podías hacer eso. Hazlo. ¿Qué? Mátame. Fui yo. ¡Yo lo maté! ¡Yo maté a Joshua! ¡Los maté a todos! ¡Soy un monstruo! ¡Y merezco morir! ¡Así que! ¡Mátame ahora! ¡Mátame! ¡Te lo ruego! Si de verdad quieres morir, puedo matarte cuando sea. Pero antes, quiero que escuches un consejo de este sabio y respetable anciano. Mientras todavía respires, podrías aprovechar eso y hacer algo útil con tu vida. Vístete. Serás muy guapo, pero no eres mi tipo. Te espero en el vestíbulo.
¿Qué quiere que haga ahora? Vamos a ver para qué me pidió venir.